Hello, hello. Hi, everyone. Miguel Ángel, welcome. Welcome, teacher. Perdón, sorry. Hello, teacher. Hello. Okay, let me see. Okay. And here we have, hi, Esther. Hi, Catherine. Azucena, welcome. Hi, Miss teacher. Pérez Flores. Nice. Jefferson, welcome, Jefferson. Welcome to the class. Welcome, everybody. Hi, So teacher. let's start immediately, right? Solo tenemos una horita, así que vamos a comenzar ya. Yes? Very good. Now I will review the presentation of yesterday. Vamos a hacer un pequeño repaso de la presentación de ayer. Permítame, aquí estamos. Okay. Here, right? Okay. Esta fue la presentación de ayer, ¿verdad? November 29th. Okay. Good. Saludamos. Usamos algunas expresiones. Ok, Rosa, ¿ya escuchaste? Bueno, ya leí su mensaje, más bien dicho. Permítame, voy a anotarla, Rosa. No la encuentro en el listado. Permítame. Andrea. Dios mío, mi vista me está fallando, permítame. Ah, ya, ya la hay, Rosa Elisa Cortés. Ok, good. Sorry, perdón por el oso. Ok. Luego introdujimos el objetivo, que era describir el verbo, el presente simple, perdón, que es sujeto y verbo, ¿verdad? Y dijimos que en tercera persona se le agrega una S. Ok. Good, look at this. Subject, verb, and complement. Right? I keep track of the financial account, right? So it's subject, verb, and complement. Esta es la forma de estructurar las oraciones en presente simple afirmativo. Presente simple afirmativo. Okay? Good. Then, for third person singular, we say she makes phone call, right? Le agregamos una S al verbo cuando es tercera persona. ¿Okay? Let me explain. Quiero explicarlo de primera, segunda y tercera persona. La primera persona es el que habla. Si yo hablo, yo soy primera persona. ¿Ok? Si nosotros hablamos, somos primera persona. Si alguien no se escucha, la persona que está escuchando es segunda persona. Hoy tengo conmigo a mi asistente, Dudley. Salude, Dudley. Ok. Le voy a decir algo a Dudley. Hello, Dudley. Ok, Dudley para mí sería segunda persona porque él me está escuchando. I am listening. Yes, I am second person. Ok, el que escucha, el que tenga oídos, escucha, no, perdón, el que está escuchando, si en este caso es Dudley, él es la segunda persona, y como solo es uno, es singular, you, pero también tenemos segunda persona plural, you, ustedes, ¿sí? Repito, primera persona es el que habla, y segunda es el que escucha, ¿sí? Y también hay la tercera persona. La tercera persona es de quién hablamos, de quién es el chambre, ¿verdad? Y puede ser plural, they, o puede ser singular, she, he, and it. Aquí es donde quiero que me presten atención. Cuando es singular, he, she, and it, entonces vamos a agregarle una S al verbo, ¿sí? Perdón, perdón, ok. Y de acuerdo a eso, vamos a aplicar estas reglas que vimos ayer, ¿verdad? A la mayoría de verbos les vamos a agregar una S.
si el verbo termina en S, CH, SH, X o Z, en lugar de agregarle una S, le vamos a agregar una ES. So we say brush, brushes. Watch, watches. Dress, dresses. Fix, fixes, right? Ok. Si el verbo termina en Y, en Y, right? We change the Y to I, and then we add ES. For example, cry. Mexico cries, for example. Mexico cries. So we say, I cry, you cry, Mexico cries. Okay? Los que saben de fútbol saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Sí, que perdió México. Se quedó en el mundial. Sorry. Ok, try, look, intentar, try, tries. Ok, good. If preceded by a vowel, do not change the word. Pero si la Y va precedida de una vocal, miren, play, por ejemplo, entonces no se cambia. Enjoy, enjoys. Tiene que ir precedida de una consonante, no de vocal, para aplicar esta regla, ¿ok? Y este día vamos a ver, esta es la clase de hoy, cómo usar estos verbos en forma irregular, miren. Do, does, go, goes, have, has. Para tercera persona, he, she, and it, no decimos she do, and, no, right, it's she does. He goes. Pirulais has. Pirulais es una tercera persona. We don't say Pirulais have, no. Pirulais has. Y con el verbo to be, ya saben ustedes, ¿verdad? Eso lo vieron en el básico 1. Que se dice en singular is. She is, he is, it is, right? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la clase de ayer y estas reglas que estudiamos ayer? No, ok, let's continue. Para tercera persona, plural, primera persona y segunda persona, en las oraciones negativas vamos a usar el auxiliar do. Y vamos a decir do not, right? They do not work, it says, or they don't work, it says, ¿sí? Ok. Y para tercera persona, que es he, she, and it, o cualquier nombre en singular, como mi jefe, mi hermano, mi tío, Firulais, Missy Fuss, cualquier nombre en singular, vamos a usar does, ¿sí? Does not. Por favor, presten atención que en las oraciones afirmativas, miren, no usamos auxiliar, ¿ve? No se usa el auxiliar, ¿ve? Pero ya cuando queremos usar oraciones negativas, entonces sí, ¿ve? They don't. Aquí estamos usando el auxiliar, ¿sí? Ok. Y en oraciones afirmativas, dijimos que al verbo se le agrega una S, ¿sí? Vaya, ahora mi pregunta es, en esta oración, miren chicos, my boss doesn't talk. Aquí, ¿por qué no hemos agregado una S? JC, ¿me puede explicar por qué no le hemos puesto una S ahí, JC? Porque para... ya se le agregaron al 2. Ah, porque ya tenemos un auxiliar no. Aquí, ¿verdad? Mm-hmm. Very good. Permítame que por su participación, JC va a recibir un aplauso de Dudley. Thank you very much. Thank you, JC. Thank you very much. Okay. So, my boss doesn't. Como ya usamos el doesn't, el verbo lo dejamos intacto. Ya no se le agrega la S. Okay? Muy bien. Continue. Quiere decir que el auxiliar do lo usamos para I, you, we, y they. Y el auxiliar does lo usamos para he, she, and it. Okay? Sí. Muy bien. Aquí está el cuadro general. I make, you make, we make, they make, Silvia and Candy make. Pero cuando es tercera persona, he make it, porque es singular, ¿no? My friend solo es un amigo, ¿sí? My friend. Y Oscar.
Oscar solo es un Oscar, entonces Oscar makes. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta? Questions? No. No question. Ok, entonces las oraciones afirmativas es sujeto, verbo y complemento. Cuando es tercera persona, ese verbo lleva una S. En afirmativo, solo en afirmativo. ¿Ok? Pregunto, ¿todos entienden lo? Porque es algo complicado de entender, ¿verdad? Lo de primera persona, segunda persona y tercera persona. Sí. ¿Sí? Vale, porque si no pongo ejemplos. No, más o menos, ponga ejemplos, profe. Pongo ejemplos, vaya pues. Sí, por favor. Okidoki, aquí ustedes mandan. Vaya, first person. La primera persona dijimos que es I, singular. I make, miren. I make. O puede ser plural, ¿ve? I make, ¿ve? Esta es la primera persona. La segunda persona es la que nos escucha, ¿sí? ¿Quién podría ser el que nos escucha? Podría ser tú. Tú haces, ¿eh? Tú haces llamadas. No pongo toda la oración, pero ya se imagina qué quiere decir. O también puede decir ustedes, ¿eh? You make. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que una es singular y el otro es plural. Y aquí vamos con la tercera persona. Repito, la primera persona es la que habla. La segunda es la que escucha. Y la tercera persona es de quién es el chambre, perdón, de quién estamos hablando, ¿sí? Y en este caso, permítanme, vamos a subir esto para que no se me pierda. En este caso, podemos decir de ellos, ¿verdad? Ellos no están en la conversación, ellos están afuera de la conversación, ¿sí? Entonces, en ese caso, ellos serían tercera persona. They make, ¿ok? Pero aquí va lo interesante, ¿eh? Cuando es tercera persona singular, como she, he, it, Pedro, my brother, Jefferson, pongamos a Jefferson también de ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? En todos esos, el verbo make, le vamos a agregar una S. Makes. Ups. Sorry, perdón. Una palabra fea escribí. Makes. He makes. It makes. Pedro makes. My brother makes. ¿Y por qué este gentío? Pues estamos poniendo el makes. Y no make, porque todos estos, he, she, it, Pedro, my brother, Jefferson, todos son singulares y ellos no están dentro de la conversación. Ellos están afuera de la conversación, ¿ok? Entonces, cuando alguien está afuera es tercera persona, ¿ok? Y estamos hablando de ellos en nuestra conversación, ¿sí? Cuando es plural, no se cambia. Pero cuando es singular, sí se cambia. Miren. She makes, he makes, it makes, Pedro makes, etc. ¿Ok? Va, si quieren, tómenle captura de pantalla a esto, ¿verdad? Aunque la clase grabada está en la plataforma, si quieren verlo. ¿Questions? Yeah. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué en take no lleva la S al final? En take. La tercera persona. Sí, take o make, perdón, no entendí. No, en lo que estaba escribiendo, pero en la tercera persona, donde take. Dice take. Take. Porque está hablando en plural. Sí. Ajá, porque está hablando en plural, ¿ve? They es ellos. Le voy a poner otro ejemplo aquí, miren. My brothers. Mis hermanos, miren.
Sí, ya la entendí la pregunta, perdón. Ok. My brother, ¿qué es my brother? Plural. ¿Sí? Uh-huh. O podría ser they también, ¿verdad? Entonces, en ese caso no se le agrega. Solo vamos a agregarlo, Carolina, cuando es singular. Cuando es singular, ¿ve? Y todos estos que están aquí son singulares, pero este they y my brother son plurales, ¿sí? Ok, no se lo olvide entonces. Plural no se cambia, singular sí se cambia. Y en la primera y segunda persona siempre va a ser igual. Ahí no cambia nada. ¿Sí? No le va a agregar I makes o you makes. No, nunca, ¿verdad? Primera y segunda persona, tranquilos. En la tercera persona, ¿qué hay que dividir? Los plurales, no. Y los singulares, sí se le agrega. ¿Ok? Very good. Sigamos entonces. ¿Ok? Y en las oraciones negativas vamos a usar don't, ¿eh? Y el verbo, el sujeto, el auxiliar y el verbo. Y en tercera persona otra vez, mire, el mismo caso, ¿eh? He, she, it, my friend, en Oscar, todos estos son singulares, ¿eh? Todos son singulares. Entonces, en lugar de decir don't, en este caso vamos a decir doesn't, ¿sí? She doesn't, he doesn't. Carolina doesn't make phone call. ¿Ok? Cindy doesn't. Cindy doesn't eat pacayas. A ella no le gustan las pacayas, ¿no? O sí, Cindy, me equivoqué entonces. Bueno, entonces, ¿la sopa chipilín? Yes, Cindy? Teacher. Sí. I like. Oh. Pacayas. Ah, pues puse un mal ejemplo. Sí. Ok. A usted sí, a usted no le gusta, Carolina, la pacaya. No, profe, a mí no. No, que baje. Entonces vamos a poner a Carolina. Carolina doesn't like pacaya, right? Okay, continue, right? Now let's do this exercise together. Vamos a hacer este ejercicio juntos, ¿sí? Pero antes de hacer el ejercicio voy a pasar lista, permítame. Voy a hacer una cosa aquí. Regálenme un segundito. Aquí está. Ok. Permítanme. Hoy sí. Very good. Vamos a pasar la lista. Si alguien está en el grupo y no estuvo en la clase de ayer, nos debe la introducción, ¿verdad? Andrea Giselle Castaneda. Andrea. Ella me mandó un mensaje ayer que no había podido entrar. Creo que todavía no pudo entrar, ¿verdad? Azucena. I'm here, teacher. Ok, thank you. Brian. Claros. Present, teacher. Thank you. Carolina Rivera. Presente, profe. Thank you. Cindy Guardado. Presente, teacher. Thank you. Damaris Claribel Molina. Presente, teacher. Ah, welcome. Usted no pudo entrar ayer, ¿verdad, Damaris? ¿Cómo quiere que le digamos? ¿Damaris o Claribel? Damaris, está bien. Ah, ok. Damaris. No, no es Damaris, sino que es Damaris. Ajá, Damaris. Ok, good. No tengo una presentación, oiga, ya lo voy a poner a que nos haga la presentación. Ok. And welcome to the group, right? Bienvenida al grupo. Darling. Present, teacher. Ok. Esther Rivas. Present. Fernando. Present, teacher. Gabriel. Gabriel Hernández. Oigo micrófono por ahí, no sé si es de Gabriel. Bueno, quizás tiene problemas. Cuando tengan problemas con el micrófono, mándenme al chat algún mensaje, ¿sí? Present, teacher. ¿A who? ¿Perdón?
Mari. Gabriel no. Hernández. No. Ah, Gabriela, Gabriela, permítame. No, es Gabriel Hernández López. Ah, no. No, es, sorry. Ah, Gabriel. Gabriel, sorry. Ok. Usted no está Gabriel, ¿verdad? Mari Castro Andrade. Gracias, teacher. Ok, welcome, Mari. Estoy pendiente con, para explicarle lo de la plataforma. Oiga, Mari. Buenas tardes. Herbert. Gracias, teacher. Good. Hilda Karina. Hilda. Okay. Ah, welcome, Hilda. Bienvenida al grupo. También me debe una presentación. Thank you. Usted. ¿Cómo quiere que le digamos? ¿Hilda o Karina? Como se le sea más fácil, teacher. No hay problema. Karina. No hay problema. No problem. Karina le vamos a decir. Ok. Continúo. Janet del Carmen. Present. Present, teacher. Jefferson. Present. JC. I'm here. Present, teacher. Thank you. Yulisa Aguilar. Present. Stephanie Melgar. Present, teacher. Katherine López. Present, teacher. Okay, good. Thank you. Kevin Josías. Presente. Oh, welcome, Kevin. ¿Cómo quiere que le digamos, Kevin? ¿Kevin o Josías? Kevin. Kevin, ok, good. También nos dé una presentación, Kevin, porque no estuvo ayer. Vaya, profe. Ya, ya les voy a decir cómo van a hacer la presentación también. Ok, en... Que me alegra que hoy tengo más, más alumnos, ¿verdad? ¿Laura? Present, teacher. Ok, ¿Merly? Present, teacher. ¿Miguel Ángel? Present, teacher. Ok, Rosa Elizabeth está de diente, ¿verdad? Pero quiero ver si me ha mandado un mensaje. Present. Hola, teacher. Hoy me le costó entrar, sí. Perdón, Andrea, ¿verdad? Perdón, Andrea Giselle Castaneda. ¿Me está escuchando? Teacher. Sí, sí. Ah, muy bien. Excelente. También nos debe una presentación. Porque ayer, ayer no pudo entrar, ¿verdad, Andrea? ¿Cómo quiere que le digamos? ¿Andrea o Giselle? Cualquiera de los dos nombres estaría bien. Está profesor. Bien. No hay problema. Déjeme ver. Solo quiero ver si no tengo otra Andrea. No. Bueno. Entonces vamos a decirle Andrea. Andrea. In English, right? Ok, thank you. And welcome to the class. Then, Sandra. Rivas, Portillo. No está ahora Sandra. Bueno. Vanessa, Gabriela. Present, teacher. Ok, welcome. Yesenia Guadalupe Rodríguez. Present, teacher. Oh, welcome, welcome. Thank you. Nice. Mire, solo tengo dos faltas ahora, ¿ve? Es Gabriel. Y Sandra, ¿no están por ahí? Quiero ver si hay algún mensaje. Tal vez no he podido entrar, ¿no? Ah, no, no hay mensaje. Bueno, vamos a esperar si se incorpora más tarde, ¿verdad? Ok. Me va a tomar más tiempo, pero quiero que no, se presenten los estudiantes nuevos, ¿verdad? Aquí les voy a poner el formato. Look, you're going to say, for example, look at the teacher. Say, hi, good evening. My name is Javier Gómez. I live in Cujucuyo. I work in Inglés Corporativo. I like pupusas, Barcelona, and Alianza. Albos, okay? Very good. Now, Andrea, please, your presentation. Si puede, me enciende la cámara, Andrea. Andrea, ¿me escucha? ¿Me copia, Andrea? ¿Andrea? Bueno, sigamos entonces con Damaris.
your presentation, Damaris. Hello, good evening. My name is Damaris Molina. I like Acajutla. Ah, Acajutla, Los Cóbanos. Sí, I work in mesera. Ah, waitress. Interesting. Damaris, fíjese que yo trabajo con alumnos que son meseros bartender. ¿En serio? Sí, le doy vocabulario sobre mesero bartender. En inglés, por supuesto, ¿verdad? Y ahí les estaba enseñando, por ejemplo, la coctelera. Se usa una coctelera, ¿verdad? En inglés se llama Boston Shaker, se llama. Sí. ¿Verdad? Así que fíjense que INSAFOR también ofrece esos cursos. Si está interesado, por ahí averígüele. Le va a servir mucho. Ok, nice. Continúo. I like music. Music. Ok, thank you very much. And welcome to the class. Now, Karina. Hi, teacher. Hi. My name is Hilda Karina Rodriguez. I live in Apopa. Ah, I work in a student. I like los rellenos de whisky. Okay. Delicious, right? Okay. Thank you, Karina. Thank you. Yes. It's with skill, feel with skill, se dice en inglés. Feel with skill. Feel es relleno. Por ejemplo, para decir pollo relleno, se dice feel chicken, right? A mí me gusta el pollo. Feel with skill. Chicken. Pero ¿sabe qué? Me gusta el pollo muerto, me gusta. Ah. Okay, very good. Now, Yesenia, please. Yesenia Rodriguez. Sí. Hello. My name is Yesenia Rodriguez. I live in San Vicente. Student. I like baloncesto sería basket. Ajá. Ah, ok. Nos están poniendo ranchera de fondo. Está bien. Ok, Yesenia, thank you. And welcome to the class. Welcome. Ok, now thank let's continue. And Andrea, ¿no está por ahí Andrea? Andrea Castaneda. Sí, teacher, aquí estoy. Ah, ok, good, please. Haga su presentación, Andrea. Y si quiere, pues nos enciende la cámara para conocerla, ¿verdad? Espérame, pues. Mire, deme un segundo. Cling, vaya, pasó el segundo. Una presentación. Sí, Kevin. Es una presentación. ¿Cómo era la presentación? Disculpa. Es esta, mire, Kevin. Hi, my name is, I live in, I work in, and I like. Ok. Vamos a, escuche a Andrea, ¿cómo lo va a hacer? Ah, Andrea, démele un ejemplo. Andrea Castaneda. I live in San Antonio del Monte. I work in, tengo un emprendimiento, ¿cómo lo podría decir eso? I'm an entrepreneur. Entrepreneur. I like, cooking. Cooking. You're a chef. Nice, Andrea. Thank you. Sí, now, estoy estudiando gastronomía también. Excelentoso. Very good. In English too, right? Nice, nice. Okay, Kevin. It's your turn, Kevin. My name is Kevin Jose Flores. I work in programador. Ah, computer programmer. I like, dijo que había que dar comida también, ¿verdad? If you want to talk about music, sports,
deportes, comida, lo que usted quiera. I deport football. Football. Okay. Okay. So you say, I like football. Repeat, Kevin. I like football. I like football. Okay. Thank you. Thank you very much. Good. And where do you live, Kevin? ¿Dónde me dijo que vivía, Kevin? Soyapango. Soyapango. Nice. Thank you. Welcome. And welcome to Andrea. Karina, sorry. Damaris and Yesenia, right? Por ahí nos escuchan de varios lugares, ¿verdad? Están en la clase. Los felicito. San Vicente, San Antonio del Monte, que es Sonsonate, creo que es San Antonio del Monte, sí. Conozco por ahí. Muy bonito, muy fresco. Sí, Sonsonate. Sonsonate, right? Yes. Very nice. Okay, let's continue, right? Sigamos entonces, chicos. Pues ya vimos las oraciones afirmativo y negativo. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Okay. Let's start with Andrea. Andrea, please. Permítame, tengo un mensaje antes, Andrea. Yes. Creo que le falla un poquito ahí la cámara, ¿verdad, Andrea? Bueno, lo importante es que contestemos aquí. So, Andrea, I need or I needs? Bueno, vamos a decirle a Azucena, entonces. Azucena, I need or I needs? Repeat, please. Need. Cling, correct. Good. Next one, please, Brian. My brother one or my brother wants? My brother wants. My brother wants. Correct. Cling. Number three, please. Carolina. Doralicia have or Doralicia has? Como dijo, profe. Doralicia have or Doralicia has? Have or has? Has, correct. Cling. Excelentoso, Carolina. Cindy, please. We like or we likes? Cindy? Cindy, we likes. We likes. We likes. Ajá, eso. No lo sé, Rick. We like. No, sería entonces we like, porque we like. Ahí dicen nosotros. Nosotros. Uh-huh. Y cuando hablamos de nosotros es primera persona, ¿verdad? Sí, sí. Y we siempre, like. siempre, siendo en primera persona, no vamos uh-huh. a cambiar de verbo, oiga. Sí. Number five. Damaris, please. Doralicia one o Doralicia one. Otra vez Doralicia. Famosa esta chica. ¿Doralicia one o Doralicia wants? ¿Damaris? Doralicia wants. Okie dokie. Acaba de entrar la clase ya. Ya se las puede, Damaris, ¿verdad? Ok. Very good. Any question? ¿Preguntas? Ok. Continue. Next one, please. Number five, number six. My parents like or my parents likes? Esther? My parents like. Okie dokie. My parents like. Good. And Fernando, please. Maria's sister need or Maria's sister's needs? A bicycle. Needs. Needs, correct. Because it's the sister of Maria, right? It's only one. Solo es una. Siempre que sea una, vamos a agregarle la S. Okay, number eight, please. Gabriel, ¿está Gabriel con nosotros? No, bueno. Mari, please. He like or he likes, Mari? Miss Castro Andrade?
Okay. Herbert, please. He like or yes, he likes? He like or he likes? Herbert? He likes. Okay. He likes your pants. Le gustan sus pants, que son quizás rosados. No, ¿verdad? Okay, my mom needs or my mom needs. Karina? My mom need. 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 No lo sé, Rick. Needs. Okay, very good. Because my mom is only one, right? Singular. My mom needs. Thank you. Number 10. Janet, please. You need or you needs? You need. Okie dokie. You need, right? And number 11 to finish, right? Jefferson, lawyers need or lawyers needs? Needs. Okay, wait a minute. Lawyers is singular or plural, Jefferson? Lawyers. Plural. Uh-huh. So it's they, right? They. So they need or they needs? They need. Need, correct. Excellent also, right? Any question? ¿Alguna pregunta, chicos? No questions? Ajá, Miguel, please. Con respecto a, dice my parents, o sea, mis parientes, mm-hmm. y abajo my mom, como primera, no. ¿Qué diferencia entre mis parientes y mi mamá, cuál sería en ese caso? Vaya, que mis parientes, mi papá, ¿verdad? Mis papás son dos, mi mamá y mi papá son dos. Y en la 9, mi mamá solo es mi mamá, solo es ella, ¿verdad? La de la super chancleta. Ah, ok, sí. Es sí, solo es uno. Okay. Entonces, okay. Entre la 6 y la 9, la diferencia es que en la 6, mis papás es plural. ¿Sí? Ok, no se agrega. Y no se le agrega la S. Ok. Thank Pero you, con mi mamá, sí, se le agrega. Ok. Se le agrega la super chancleta ahí. Un poco de interpretación también en ese caso. Sí, es que hay que interpretar porque a veces aparece María, aparece mi hermano, mis amigos. Entonces uno debe decir, bueno, usted concéntrese, mire, Miguel, en decir, si es singular, sí se le agrega. Si es plural, no se le agrega. ¿Ok? Así de sencillo. Ok, let's continue. Hoy sí, sigamos. Creo que hasta ahí se llega la presentación, ¿verdad? Ah, no. Me falta esta. Habíamos hablado de las oraciones negativas ayer, ¿verdad? Pues vamos a hacer un ejercicio. Ok. Juan needs a big house. ¿Qué? Vamos a ver quién está en el listado ahorita. JC, please. Mr. Maravilla. Here, JC, you are going to use doesn't or don't, right? So, Juan. Juan doesn't or Juan don't. JC? Sería dos. A little house. No, dos. Does or doesn't. Remember his name. Doesn't, right? And then need. Need. Continue. Need a buy a house. A big house. Okay, thank you. House. Good. JC, ¿por qué dijimos que al verbo need no se le agrega la S? ¿Por qué? Porque ya va de cuando son negativas se le agrega al, ¿cómo se le llama este? El auxiliar. Al auxiliar, exacto. Yes. Y siempre que se le agregue el auxiliar, el verbo no cambia. El verbo no lleva S. Yes. Permítame, JC. Sí. Se merece un aplauso de Dudley, definitivamente. Congratulations. Thank you. Okay. Number 2.
I need a white shirt at work, right? Good. Julissa, please. Negative, Julissa. Yeah, hola. Hello. Sería con el don. Ajá, so I don't need a white shirt at work. I don't need a white shirt at work, right? No es necesario que ande con una camisa blanca. Más si hay una polvazón, mejor no, ¿verdad? Okay, thank you, thank you. Now, who's next? Let me see. Stephanie Melgar, please. They want black shoes. Negative, Stephanie. Is Jay dressed? Hey. They dressed one black shoes. Okay, they doesn't. Vaya un momentito, pensémoslo bien, Stephanie. They don't o they doesn't. They es plural, ¿verdad? ¿Sí? Ah, yes. So, they? It's don't. Don't, very good. Es bueno reaccionar, ¿eh? They don't? Want black shoes. They don't want black shoes. Thank you. Now, okay. Next one, please. Catherine López, the store. Okay, sería, the store doesn't has those jackets. Excellent. Let me see. Solo permítame un segundo, que aquí alguien me está llamando. Me está llamando alguien que... A ver, Dudley. Que la va a revisar Dudley, permítame. Ah, Dudley dice que no, que algo... Ah, hay una palabrita que está mala, dice Dudley. ¿Cuál sería? Catherine, ¿cuál sería? Has. No sería store antes. Muy bien. Pero permítame. Yo creo que estamos, Catherine, le estamos haciendo trampa. Algunos que le están soplando ahí la respuesta, ¿verdad, Catherine? Ya los vamos a castigar por... Están soplando. No soplation. No soplation. Okay, Catherine. The store doesn't... Vaya, por ahí... JC me estaba diciendo, creo, JC creo, ¿verdad? Y cuando sí. Usamos el doesn't, el verbo no se cambia. Entonces, hoy sería, ya cayó en el error. Catherine, sería have. Have. No, vaya, sería oiga, have, sino que have. Oiga, ahí le están soplando otra vez, oiga. Pero dice has. Ajá, por eso. Pero ¿por qué no puede ser has, Catherine? Ah, porque íbamos a auxiliar. Correcto. Okay, doesn't have, right? Thank you, Catherine. Thank you very much. Okay. Number five, please. Vamos a ver, Kevin. Kevin. Sí. Kevin, we... Don't or we doesn't, Kevin? We don't. We don't. Bueno, es que no me le soplen porque yo pensé que Kevin lo había dicho. Vaya, Kevin. We don't. We don't, ya escucho. Ya vieron, ya me hicieron trampa, ¿verdad? We don't. Wear ties. Ah, pero le falta algo ahí, el verbo. We don't. Quiero ver. Oh, we don't. We don't.
¿Cuál es el verbo aquí? We o want? We. No, we es el sujeto. Want. Want, querer, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos. We don't want red ties. Ni que fuéramos Santa Claus para andar con corbata roja, ¿verdad? Ok, sí, thank you, Kevin. Thank you, Kevin. Laura, please, number six. The doctor don't wear... Excelentoso. The doctors don't wear... Jackets. White jackets. Here. Okidoki. The doctors don't wear, no usan batas blancas en su hospital, ¿verdad? Quizá verde usan. Ok, number seven, please. Merly, Millie's mom likes old clothes. Doesn't. Porque es la mamá de Millie, ¿verdad? Yes. Sería Millie's mom. Moms doesn't like all clothes. Esta señora creo que no va al shopping center. No le gusta la ropa vieja. ¿Ok? Millie's mom doesn't like... ¿qué dice? Millie's mom doesn't like all clothes. Good? We finished, right? Any question? No questions? Oh, so let's continue, right? Ahora les vamos a compartir. Unos ejercicios. En ese. Por acá. Upsi. Aquí estamos. Ok, very good. Vamos a hacerlo más pequeñito para que lo vean. Listen, please. Listen. Unit 6. My sister works downtown. Page 36, Exercise 1, Snapshot. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. ¿Se oye bien, chicos? ¿Se oye bien? Yes. Okay, thank you. Cheers. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Take a taxi. Take a cab. 8. Ride a motorcycle. Okay, Miguel Angel, what of this transportation do you use, Miguel Angel? Drive. You drive? Mm-hmm. What else? Take the bus. Take the chooser, right? The bus. Uh-huh. What else? So, do you walk? Ride a bike. Okay. Miguel. Ride a bike. Miguel Angel, do you never walk? Yes. Okay, so walk. Very good. What else? Only that? ¿Alguna vez ha tomado un taxi? Yes. Okay, so take a taxi. ¿Motorcycle? Ride a motorcycle. Okay. Very good. Nice. Now, Sandra, please. No, Sandra no está con nosotros ahora, ¿verdad, Sandra? No, perdón. Vanessa, please. Vanessa, do you know other transportation in El Salvador? Um,
other different. For example, how do you say mototaxi, for example, in English? Say the mototaxi. But in English is tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk-tuk, yes. What other transportation? Listen. Take a horse. Ride a horse, right? Horse. Especially in the country, you know? En el campo todavía. Okay, Andrea, yes, it's true. Tuk tuk, le dicen. Pero en inglés se escribe así, miren, ya les voy a poner cómo se escribe. Así se escribe. Tuk tuk. Yes, in English, right? Es correcto, los guatemaltecos lo dicen correctamente, ¿verdad? Solo que le cambian ahí. Okay, good. Now listen to the conversation. Esta conversación la escuchamos ayer, escuchémosla. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, look at this. Here we have some sentences that are affirmative and negative. She has a new job. So this is affirmative, right? Third person singular. She drives to work. Listen, it's not she drives, no, it's she drives. My parents work downtown. Look, it's not my parents works, no, because my parents are plural, right? In negative, look. They don't drive to work. They use public transportation. Okay? And the train doesn't stop. The train doesn't stop, right? They take the bus. So all of these sentences are affirmative and negative, right? Affirmative and negative. Okay? The train doesn't stop. El tren ya no para. En El Salvador ya no usamos el tren, ¿verdad? Hace muchos años, me acuerdo que yo usé el tren de San Salvador a Apopa. Por ahí alguien me dijo que vivía en Apopa, ¿verdad? Ah, pues hasta allá viajaba el tren. Hace muchos años, hoy ya no. Karina, usted vive en Apopa, ¿verdad? Yes. ¿Nunca usó el tren, Karina? No. 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 Estaba pequeño. Sí, bueno, una gran polvazón que levantaba, pero sí. Se llegaba hasta popa. Ok, now look at this. Affirmative and negative sentence, right? Now, let's go to the next part. Let's go to the next. Ok. Listen to the audio, please. Solo vamos a borrar aquí. Ok, listen to the audio. Page 37, exercise 4, grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. Sorry, perdón. Page 37, exercise 4, grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents.
We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay, very good. Now, voy a terminar la clase con la plataforma, pero le voy a quedar a deber esta parte, miren. Esto es lo que vamos a ver ahora, el uso del have and has, do and does, and go and goes. Pero lo vamos a ver mañana, ¿sí? Esta parte está bien cortita, bien fácil. Así es que nos vamos a ir a la plataforma. Y por ahí me decían que tenían problemas en un ejercicio, ¿verdad? El 1.10. Ahorita los comparo. Tienen que tener completo la sección 1, ¿verdad? Pero, ¿para cuándo? ¿Para mañana? Sí, mañana es jueves, ¿verdad? Sí, para mañana. Para mañana. Y vamos a adelantar el viernes con la unidad, la sección 2. Ok. Pero esto es lo que vamos a ver mañana, miren. Ok. Aquí se trata de unas oraciones que están en desorden, ¿ve? Entonces lo que ustedes van a hacer es ir ordenándolas. Cuando hacemos preguntas con what, preguntamos a qué horas es. Para no darles copia, voy a cambiar el verbo, ¿sí? Que si les doy la respuesta, mi jefe me va a regañar, ¿no? Así que voy a cambiar el verbo, ¿sí? En lugar de usar el verbo que está ahí, voy a usar otro verbo. Sería, what? Comienzo con mayúscula, por cierto. No voy a comenzar con minúscula. What time do you cook? No es cook el verbo, pero, ¿verdad? Lunch. Y usamos el símbolo de pregunta, miren. ¿Sí? Al final, al principio no, ¿ve? Entonces la estructura es W is word, time, porque en este caso está preguntando a qué hora, ¿verdad? ¿A qué momento cocinas? ¿Sí? El almuerzo. Y ahí usamos el símbolo de interrogación. Es decir, que vamos a ordenar la oración. Y hay dos tipos de preguntas. ¿Sí? Son preguntas de información. Cuando yo le digo, ¿a qué horas? ¿Sí? ¿A qué hora? Usted no me va a decir, sí, yo. No, ¿verdad? Me va a decir a las 3, a las 4, a la 1, a las 12, etcétera, etcétera. Y hay preguntas de sí y no. Por ejemplo, esta, ¿ve? Comienzan con el auxiliar das, de caso, ¿ve? Das. Ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Porque this class, esta clase, es singular. Entonces tenemos que usar el das, ¿sí? Does this class start? Le voy a poner otra hora para que no me digan. At 9 o'clock. O'clock quiere decir exacto, ¿verdad? Permítanme. O'clock, ¿sí? Entonces lo que tienen que ir haciendo es, bueno, aquí dice 9, pero aquí dice otra hora, ¿verdad? Ustedes son inteligentes y van a saber cuál es la diferencia. Entonces, de ir ordenando. Y miren, al final le puse un puntito, ¿sí? No se les olvide ponerle un punto para que les salga buena la oración. Ah, no, perdón, pero es que esta es pregunta, ¿verdad? Qué oso. Perdón, no es punto, entonces es símbolo de interrogación. No se les olvide poner el símbolo de interrogación, ¿sí? Al final. Pero, teacher, sorry, ¿sí? Pero dice de que el signo de pregunta ya lo trae la cosa. Ah, aquí esta. Está, sí, perdón. Y ya no era necesario poner. Sí, es cierto, tiene razón, Stephanie, tiene toda la razón. Aquí está el símbolo llave, no me había fijado. Ah, pues no lo pongan, ya no puedo regresar. Ahí está. Vaya, pues, corrémoslo, pues. ¿Sí?
Va, usted ya lo terminó, Stephanie. Sí. Sí, va, pero no me le va a dar copia a nadie, ¿eh? Que ya vio que. No, please. No les haga caso, Stephanie. No le dé copia a nadie, por favor. Vaya, esta es la parte más difícil, siento yo, ¿verdad? Y aquí están otras preguntas, ¿eh? ¿Verdad? Aquí está, inicia con Wembe. ¿Sí? Ok. Gisela fue la que me preguntó, ¿verdad? Gisela, sobre este ejercicio, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, vaya. ¿Le queda claro? Ah, Mari. Sí, gracias. Sí, va a ser, solo de ir ordenándolo. Pero mañana vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Sí, ahorita ya la plataforma, la sección número 2 ya la terminé, solo que me queda con ese ejercicio nada más. ¡Excelentoso! Me gusta escuchar eso, que ya terminamos, ¿sí? Ok, very good. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Ajá, veamos, Cindy. Una pregunta, fíjese que a mí me mandaron un mensaje, ¿verdad? Diciendo que si había hecho la plataforma, pero yo ayer le comenté a usted que ya la había hecho, ¿verdad? La 1. Bueno, las primeras que salieron. La 1.4, ajá. Y solo me había quedado con el 1.10, que ahí sí me quedé en pausa, ¿verdad? Un stop. Sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿para cuándo sería la entrega de resolver esta? Para el la viernes. La 1.10, para el viernes. Ah, va. Para el viernes, sí. Y como le digo, la sección 2 la vamos a dejar comenzada el viernes. Ah, pues, ¿sí? Está bien. Sí. Gracias, teacher. Miren, yo voy a ir explicando en clase por clase, ¿verdad? Entonces, pero ustedes no tienen la obligación de entregar algo que no hemos visto. Así es que para el viernes lo más que podemos hacer es el inicio de la sección 2, ¿verdad? Pero, y eso pensé yo también, teacher, vamos a acuerdo a la clase. Sí, ahora bien. Precisamente estaba pensando yo, porque yo ayer no me logré meter, ¿verdad? Les comenté. Y me mandaron un mensaje que para mañana tenía que estar hasta la sección 2, por lo menos en la plataforma. Es que así igual así me mandaron a mí también. Que, vaya. No le hallo, o sea, no le hallo lógica de que nos estén como exigiendo algo que todavía no hemos visto. Pero les voy a decir algo, miren. Vaya, ustedes tienen razón, pero también les voy a decir algo. Les están exigiendo para que ustedes, como dicen, ¿verdad? Pongan las antenitas y digan, oh, ok, listo, ¿verdad? Contestar la plataforma. Sí, no es necesario que sea toda la sección 2, pero si pueden hacerla, magnífico, ¿verdad? Pero sería hasta el viernes en la noche. El viernes en la noche, porque todavía falta que veamos esto, ¿eh? Y el viernes yo les voy a hacer la introducción, ya les voy a decir de qué. Les estoy robando unos 3 minutitos. Van a disculpar, pero necesito explicar esto. Aquí está la sección 2, ¿ver? Does it have a view? Entonces vamos a dejar adelantado, ya les voy a decir que ahorita me está abriendo. Ahí está. Esta parte, miren, el 2.4. ¿Sí? Entonces, al menos para el viernes, deben tener terminado el 2.4. ¿Sí? Hasta ahí sería la obligación de terminar, ¿verdad? El 2.4. ¿Sí? Pero repito, que conste, esto no es obligación, pero si se pueden adelantar, adelántense. ¿Sí? No hay problema. Lo que sí no podemos es atrasarnos, ¿sí? Ahí sí no podemos. Tenemos que terminar todas la clase dada y el ejercicio que está en la plataforma, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Teacher, yo tengo una. Llevamos clase el viernes. Sí. Porque según la inscripción que hice, bueno, que hice yo, es de lunes a jueves. Viernes, ¿no? Yo también, teacher. Así había entendido. Vaya, miren, yo le puedo decir. Clases de lunes, me imagino. Un momentito. Déjenme explicarle. Yo tengo como fecha de finalización el 20 de
diciembre. Entonces, son 16 clases, cuenten las clases, de aquí al, 10, al 20 de diciembre. ¿Incluirá el viernes, sí o no? ¿Qué dicen? Vean su calendario, por favor. Yo creo que sí las incluye. Pero igual voy a preguntar mañana. Porque normalmente... Es que vaya, normalmente el curso es de lunes a jueves. Pero como ahorita estamos en vísperas de Navidad, no quieren que estemos ni el 24 ni el 31 teniendo clase, ¿verdad? Entonces me imagino que por eso está de lunes a viernes. Pero yo les voy a investigar, no se preocupen. Para... ¿Ok? Además, sí, tiene razón. Sí, sería de lunes a viernes para salir el 20. Porque el 20 martes empezamos, es verdad. Y esta semana no empezamos martes, lunes. Si no comenzamos lunes. Al menos esta semana es seguro que tenemos clase el viernes. El viernes. Sí, por pero, eso es que pensé yo, ¿verdad? Pero ya les adelanto. De aquí al 20 son 16 días, 16 clases, ¿verdad? Así es que vamos a estar los viernes. Por lógica, usando la lógica, ¿verdad? No sé porque si... Porque no se prolongan las horas, mejor de lunes a jueves. O sea, 15 minutos más. Usted ya dará la sugerencia, ¿verdad? Pero como ya están dados los horarios, si ya no tenemos que tener las clases el 20. Si no, no llegamos al 20. El 20 no va a haber clases, ¿no? Entonces, bueno, ya está programado es... todo, ¿sí? Está, todo 16... está fríamente calculado. Son 16 clases. Uh-huh. ¿Hasta cuándo llega la clase 16? Yo me voy a retirar, teacher. Sí, está bien. Buenas noches. Good night. Sería hasta el martes del 20. Ok, you're welcome. Sería hasta el martes 20. Revisen su calendario. Eso estaba contando yo, que son hasta el martes 20, los 16 días. Entonces sí tengo razón, va. Pero igual, yo les voy a chequear mañana, oiga, con mi jefe. Ahí vamos a preguntar, ¿ok? So have a good night. Good night, teacher. Bye bye. Bless you. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Good night, everyone. Bye. Good night, teacher. Bye.